Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí en esta nueva clase de informática, aquí el profe Grandán, quien los saluda y le da la bienvenida nuevamente. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Espero que bien. ¿Cómo está familia del otro lado? ¿Bien? Bueno, vamos a dar la bienvenida y la presentación a nuestro amigo virtual. Adelante. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, per me también es un gusto nuevamente volverlo a ver, ya que hoy es un día muy especial, porque hoy los alumnos de primero tienen que demostrarnos cuánto aprendieron hasta hoy. Así que bueno, a ver, alumnos de primero, ¿están preparados? Sí. Bueno, fíjense, a ver, Angelo, ¿querías decirle algo? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Grandán? Y bueno, ¿qué he traído para el día de hoy? Es justamente lo que te estaba diciendo. Vamos a ver cuánto saben, cuánto han aprendido los chicos de primero. Vamos a recordar, vamos a refrescar conocimientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que traje? Mirá, ¡ping! Ahí tenemos. Tenemos que saber... Básicamente a esta altura del partido, mis queridos alumnos, ya creo que todo el mundo sabe cómo se llaman las partes de la computadora. Bueno, mira, vos tenés que hacer una serie de ejercicios acá. Primero vamos a ver cuántos cuadraditos hay y a dónde apuntan estos cuadrados. Este cuadrado que no tiene nombre, que después vas a tener que completarlo vos, obviamente. Vas a tener que dibujarlo en el cuaderno, le vas a tener que poner el nombre a cada uno de ellos, la foto y lo envías. Sí, eso como siempre, ¿verdad? Pero vamos a ver a dónde apuntan estos cuadrados. El primer cuadrado apunta a esto, que es para ver las imágenes. El segundo cuadrado apunta a esto, que es el que procesa toda la información. El tercer cuadrado lo podemos poner por aquí, es el que nos permite escribir todos los datos en la compu. El otro cuadrado apunta a este botoncito chiquitito, que si vos no sé, se tildó la compu, lo apretás y vuelve a empezar la compu. Bueno, eso también tiene un nombre. Después este, el botón cuando vos está apagada la compu, ping, apretás este botoncito y bueno, obviamente ya sabés qué hace, ¿verdad? Es el nombre aquí. Después acá. Este otro botón es el que te permite, obviamente, ver la posibilidad de conectar los puertos. Que no te los quiero decir, que casi se me escapan. Es que cuando vos conectás el pendrive, ¿sí? O conectás alguna cosita ahí que va con esa conexión. Bueno, ahí están justamente los conectores. Después, este botoncito es el que te permite abrir esta compactera, que tiene un nombre, obviamente. Y bueno, es el cuadrado de arriba. O sea, todas estas partes... Vos ya las has aprendido con nosotros y nuevamente quiero ver cuánto te acordás de todo esto. A ver, mira, aquí está nuestro cuestionario. Dice, repasamos todo lo aprendido hasta el momento. Y las preguntitas son, dibuja, o las consignas a trabajar, ¿verdad? Dibuja en el cuadrado, en el cuaderno, perdón, todos los componentes de la computadora. Ahora sí, pinta las figuras con los colores que más te guste, sería la segunda consigna. Y la tercera dice, cada cuadrado en blanco, bueno, hay que completarlo con el respectivo nombre, y lo que decíamos recién. Después, la cuarta opción, sacas una foto y lo envías al correo, ¿sí?, solicitado. Con tu nombre, con tu apellido, grado, turno, a la siguiente dirección, profebrandan@hotmail.com. Y anota ahora los segundos y quién va a ganar el juego. Te digo una cosita, el juego de hoy no es encontrar el emoji diferente, sino encontrar la diferencia. Eso que te gustaba volvió nuevamente. A ver, a ver, a ver. Aquí, pero Angelo tiene que presentar el juego, ¿cierto? Me estaba olvidando. A ver, Angelo, presenta el juego. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, ahí lo presentamos entonces, chanan chanan, ahí está, mira, es un pequeño Spider-Man, es un pequeño hombre araña. A ver, ¿a dónde está? Te digo una cosita, a mí me costó encontrar
¿Sí? El reloj es solamente por una cuestión de tiempo. El reloj no juega en este caso. Las diferencias están aquí, dentro del dibujo. Por eso dice que encuentre una diferencia. Te ayudo para que sepas. Es una sola la que tenés que encontrar primero. ¿Ya está? ¿Lo encontraste? ¿Sí? ¿Así de fácil? Bueno, bárbaro. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana, Angelo. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Bueno, nos vemos. Nos vemos entonces. Ciao, ciao, ciao. Ciao.